Bueno, la verdad que qué fecha más bonita, más entrañable y cómo nos gusta felicitar en persona a los amigos, a las personas realmente luchadoras, a señoras que han estudiado toda su vida por una profesión y que la llevan a cabo y además tienen su hobby, una otra otra etapa de su vida que también la han llenado y que me encanta porque realmente vemos que no hay que dormirse, que hay que vivir la vida, lo que vivamos, vivirla profundamente a tope, con muchísima energía como la que se respira aquí en Lesú. Estamos en el puerto deportivo de Marbella, un enclave. Ahora que vamos de ver esa puesta del sol tan maravillosa y que no hemos quedado prendadas. Por eso hemos tardado también un poquito más, Pilar, porque nos hemos entreguido a coger imágenes. Buenas tardes. Buenas tardes, encantada de que estéis aquí y la verdad que sí, que ha merecido la pena la puesta del sol y bueno, eso es lo bueno que tenemos en Marbella. Podemos pararnos de una puesta del sol junto no te al mar. Cuando estudiabas, pues eh, eh, estudiabas en la universidad para, para tu profesión como abogada, como letrada. ¿Tú te imaginas ¿Tenías también, no sé, sea, esa idea Ni de idea. joven de tener...? <laughs> Ni idea, Es decir, esto me ha pillado un poco sobre la marcha. ...una desviación un poco por mi trabajo... ...pero luego me ha encantado... ...yo creo que bueno... Eh, ...lo que somos en general las personas... ...y la actividad que podemos ver, las mujeres que nos podemos dedicar a varias cosas... Y, ...y bueno, la verdad que me ha enganchado... ...esto me ha dado pasión... ...pasión por otro tipo de cosas, por la alegría... ...y en la zona que vivimos pues qué mejor que eso... ...entonces bueno, pues la verdad estoy encantada... ...y bueno, no solamente yo... ...porque tengo un equipo maravilloso... ...unos compañeros de viaje en esto... ...que están también con esa pasión y enamorados pues... Pues de lo que hemos creado y de la, sobre todo de, la, de que la gente le guste venir y pasarlo con nosotros. Que yo que tengo que confesar que no he estado por falta de tiempo y porque estamos muy leados, tú lo sabes, ah, pero ya. sí que yo he escuchado mucho hablar de LESU y ahora ya sé por qué, <laughs> ahora que he estado aquí, sí que hay mucho espacio. Me gustaría que me lo definiera para las personas que, como yo, que, que no hayan venido o los que ya lo conocen, que diga, sí, es verdad, es así la definición de LESU. Pues sí, mira, LESU surge realmente la idea, yo soy malagueña. Eh, llevo, lo que pasa es que llevo ya casi toda mi vida aquí ya en Marbella, surge un poco el crear algo en el que te sientas como en tu casa, el que como tú como cliente te gustaría que te trataran cuando tú llegas a un bar, en el que no necesites quedar con nadie porque sabes que te va a encontrar gente de tu entorno. Gente de Marbella, gente que estamos todo el día, es decir, esto tiene una clientela y mira que Marbella es eventual en los tiempos, en verano, pues es todo el año, porque es la gente que realmente vivimos en Marbella. Y se crea pues eso, como un grupo de amigos en el que los camareros conocen a sus clientes, ...en el que cuando llega sabe el gin y como te gusta o la como te gusta. ...hacemos conciertos... ...se crean pues, por las zonas que tenemos... ...pues cumpleaños, despedidas de soltera... ...reuniones empresariales... Eh, zonas incluso pues, también vienen los fumadores del puro... ...en el que le gusta tener una zona exterior... ...por ejemplo, en la terraza para fumar el puro... ...y tener sus tertulias... ...un poco todo eso, es decir... ...ese ratito de diversión y no solamente por la noche... ...el ambiente nuestro es de los 35 para adelante... ...en el que nos gusta salir a las 5 de la tarde a tomar una copa... E incluso con los niños que están, pues crear un poco pues, esas necesidades de ocio que tenemos después de estar trabajando y, y bueno, en estos tiempos que estamos viviendo, que la verdad son, necesitamos un poco de, de fogar esas tristezas que vamos viviendo de salir de, de una crisis y que menos que tomarte una copa o estar con amigos. Esto es digno de Bella, solamente por el entorno y poder tomar también, si le, que le apetezca alcohol o sin alcohol, pero que si es alcohol, que es, da la garantía, Pila como abogada, que esto es todo de calidad, que luego no vamos a tener un resacón mirad no, 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 no. eso. Esa es una, una de las máximas, yo creo que, bueno, porque es la primera que consume. Eh, sí, es decir, bebidas de primera calidad, ambiente de primera calidad, porque en Marbella tenemos la suerte de tener muy buena gente, muy buen ambiente, y bueno, y a explotarlo y, a, y con tranquilidad, porque además no son sitios ni siquiera de, de altercados, de... no, la verdad que gracias a Dios tenemos la suerte de que se ha creado en el puerto deportivo que también venimos de una herencia de la gente de mi edad que, la, que hace unos años vivían aquí de jóvenes, entonces los que tenemos 40, cuando volvemos al puerto era la época de los 18 que disfrutaban en el puerto y es esa, esa parte de niño que todavía te queda y que recuerda y que te encuentras a tu colega, a tu amigo, el que se ha divorciado, que ahora está empezando a salir, entonces bueno, yo creo que todo eso crea un enlace de circunstancias que hacen que locales como este y como otros que hay aquí en el puerto tengan vida. Bueno, esto casi 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 rial, eh, falta sí, la fuente sí. la fuente en el centro para que llegase un rial, porque me sí. recuerda mucho que estaba mucho eh, por Marruecos y que me encanta que es oh, una decoración sí, muy y ara, crea, y, yo creo que tiene alma que es, hay zonas y sitios que tienen alma y, y bueno yo no soy la más objetiva para decirlo pero siento y por lo que los clientes cuando vienen aquí lo dicen es hogar ...es sensación de hogar y entonces uno se siente... ...y lo digo también sobre todo y quiero agradecer a mi equipo... ...a mis chicos que, que se integran y hacen que todo esto... ...sea su propia casa y, y a los clientes que están aquí... ...por lo tanto... Pilar, que se hace mucha comida de empresa y que luego vamos a tomar una copa y los que están aquí en Marbella, que no hay que coger ni el coche porque esto está a mano de todo y que fíjate Casi tú, ahí. que miente más agradable, que tiene varios ambientes, tú dices, ¿no? Que yo no me quiero mezclar, yo una voy de empresa, pero no quiero mezclar con la otra gente y tal y cual. Pues aquí se lo encuentran todo, porque tienes tus reservaditos para que cada uno esté independiente sí. o junto, como quieran, quieras. Hay distintas zonas, bueno, si vienen empresas, que muchas veces van todos los compañeros de empresa, bueno, pues tienen su zona para ellos, sus botellas si quieren reservado. Luego el que quiera estar más, oye, pues quiero estar en la zona de baile porque me interesa, o quiero estar en barra. Y luego además hacemos, mira, este sábado tenemos, que ya lo hicimos hace dos sábados, una zambomba jerezana con un ambientazo a las 5 de la tarde. No, este, vente, este, este. este. Este, con un ambientazo, que es Sonia Berbel, además que viene con un equipo, y se lía aquí entre la madera que da también un sonidito. Sí, sí, sí. El sábado a las 5 de la tarde será la zambomba, Jerezana, con Sonia Berbel y su equipo, que es tanto en, en caja, guitarra, y va a estar espectacular. Y es la de Jerez, pero viendo los barcos, eso <laughs> ¿Qué música es la que tiene normalmente? Bueno, aparte de lo que vas a tener el sábado, sí. que es una cosa aparte, pero normalmente ¿qué tipo de música son las que le gusta a la gente, con la que baila, con la que se sienta a gusto? Pues mira, la, la música que nosotros tenemos es eh, la música tipo actual y luego mucha mezcla 80-90. éxitos asegurado cuando por la noche se pone a Rafael. ...esto, bueno, es que la gente baila... ...pero generación tras generación... ...Rafael, que pone Alaska... ...que pone, bueno, toda esa música... ...la época del pop español... ...pues junto con un poquito de salsa, bachata... ...que también, todo el mundo... ...porque se lanza a bailar antes... ...antiguamente la gente bailaba lo lento... ...y se acaba de bailar... ...ahora tenemos que usar esa bachata y esa salsa... ...para que la gente luego, pues se relacione... ...y el chico que está viendo a la chica... ...la saca a bailar y bueno... ...y todo eso pues también... ...es parte, energía... Es decir, a ver si nos ponemos también con la danza árabe, pero sería lo suyo. De ello estamos, vamos a aprender. Pero un poco así de todo, lo que es música más o menos española, el español de una época en que la puede bailar todo el mundo. La que invita al que se te va a los pies. Y la que me suena todo esto, o sea, yo ya me lo voy a coger como sitio de referencia, y porque hay que disfrutar, vivir la vida, disfrutarla sin meterse en problemas. Y si no metemos en problemas, pues tenemos también la letrada, que no lo resuelve también, que tiene tu despacho aquí cerquita. ¿no? Además, ¿no? Sí, sí, aquí cerquita, en la avenida Puerta del Mar, pertenezco a un grupo que es Urbano Consultores, y que, bueno, llevo, llevamos 20 años, y la verdad, pues también igual un equipo muy bueno, y, y lo que necesitéis, por supuesto, ahí estamos. Ya, de navidades ya hablamos de quito ¿te parece, Pilar? Pues, Bien, después de, la Navidad de ya vamos a anunciar que vamos a hablar de cositas que pueda interesar muchísimo, que ya está el día de todo. Pues, pues sí. Mientras tanto nos quedamos con la fiesta, el su nos tomamos una copichuela y felicitamos a todo el mundo esta fiesta, ¿no? Pues sí, eh, aprovechando que estáis aquí y además que os agradezco que hayáis venido y lo conozcáis y seguís viniendo. Eh, aprovechamos la oportunidad que nos dais para felicitar a todo el pueblo de Marbella, y a toda la gente que nos ve, que sé que nos ve muchísima gente. Pues que paséis unas felices fiestas, un propio año nuevo y que el 2016 sea pues nuestro año. Feliz Navidad. Nada, igualmente. No, Muchas mucha gracias. ¡Feliz